fabricado por la sociedad Schneider, iba armado con un cañón de 75 milímetros llevando 96 disparos. Además, dos ametralladoras Hotchkiss de 8 milímetros. Tenía un blindaje de entre 7 y 16 milímetros de espesor y su peso era de 13 toneladas y media. Su velocidad máxima era de 7 kilómetros hora y su autonomía de 80 kilómetros. Resultó, por tanto, un modelo poco satisfactorio, ya que tenía aspecto de tractor y era demasiado alto y, por lo tanto, inestable. Además, su franqueamiento de trincheras era mediocre y tanto sus cadenas como su potencia de fuego también resultaron insatisfactorios. Contaba con 7 tripulantes, el jefe del carro, un conductor, un artillero, 2 ametralladores y 2 proveedores para los mismos. Se utilizó por primera vez en combate el 16 de abril de 1917 en Berriouac, en el Camino de las Damas, durante la Primera Guerra Mundial. Años más tarde, en septiembre de 1922, el gobierno español compró una batería de carros, que contaría con 6 carros de asalto Schneider, 6 tractores Latil y 6 remolques portacarros. El 6 de marzo de 1923 son trasladados a Melilla, entrando en combate por vez primera el día 14 en la zona de Ambar. Su actuación fue pobre y desafortunada. En cualquier caso, los carros permanecieron en Marruecos hasta bien entrado el año 29, en que fueron enviados a la península, siendo depositados en principio en Segovia. Años más tarde, 4 de ellos irían al Parque de Artillería de Madrid. Al iniciarse la sublevación, el Parque de Artillería permaneció en manos del gobierno. En la tarde del 19 de julio salía de su acuartelamiento un Schneider que la mañana siguiente participaría en el asalto al madrileño cuartel de la Montaña. El día 21, 2 unidades se incorporaron a la columna Riquelme que marchó hasta Toledo. Durante dichos combates, uno de ellos resultó destruido y el otro regresó a la capital el 26 de septiembre. También participaron en las columnas que saliendo de Madrid marcharon sobre Alcalá de Henares, Guadalajara y Atienza en el mes de agosto. Y poco más dieron de sí estos primitivos carros, de los cuales solo han llegado hasta nuestros días 2 de sus cañones, uno de los cuales se conserva en el Museo de Unidades Acorazadas de El Goloso, y el otro en la Academia de Artillería de Segovia.